Entonces, como habíamos empezado, ¿va? Aquí ya habíamos calculado lo que eran los. Esto ya lo habíamos visto, vamos. Ahora se los estoy colocando nuevamente. Cómo sacar los metros lineales, horizontales y verticales. Al recordarles esto, ¿va? Al momento de trabajar lo que son verticales y horizontales, tenemos que tener en cuenta en algo. Que cuando tenemos estos datos, siempre tenemos que dejar una parte, ¿va? ¿A qué me refiero con una parte? De que aquí, a estos metros lineales que ustedes tienen, también recuerden de que se les van a restar los anchos de puertas y ventanas y todo lo demás, ¿va? A estos metros, a estos 47.25. Siguiendo con las secciones, ¿va? Aquí primero calcular un cimiento corrido, que esto ya lo habíamos trabajado un poco rápido. Que para calcular el área, esto lo multiplicamos el ancho y el alto y tenemos los metros cuadrados y después lo multiplicamos por el metro lineal, tenemos metros cúbicos. Aquí vamos bien, ¿va? Hasta aquí. Como ya tenemos metros cúbicos, tenemos nuestros 4 metros cúbicos, los multiplicamos por la proporción 1, 2, 3 de 8.40 por 3.60 y nos da los 34 sacos, ¿va? Entonces, hasta aquí estamos claros, José y Luis. Marvin, ¿tienes alguna duda, cuestiones de cálculo de esto? Sí, profe, no entendí bien. Bueno, voy a empezar un poquito, no se vayan a molestar en algunos, creo que ya les quedó claro esto, solo Marvin le voy a dar un repaso, ¿va? Digamos, para empezar a calcular lo que son los metros, yo les colocaba aquí, ¿va? Los que están en rojo son los horizontales, o sea que usted suma todas las medidas que tengan horizontalmente, aquí les dejé yo las medidas. 3.50 más 3.50 más .15 más 3.50 más 3.50. Más 7.15 nos da 21.30. Después sumamos los verticales, que son los azules que puede ver ahí. Los mismos pasos, ahí tenemos 25.95. Los dos los sumamos para tener un total de metros lineales de 47.25. Esto es lo que vamos a manejar. Estos 47 son los que nos van a servir para calcular los siguientes elementos estructurales que vamos a tener. Usamos la proporción 1, 2, 3, nos pasamos al cálculo del material. Venimos, calculamos cimiento corrido. ¿Con qué empezamos en el cimiento corrido? Aquí, como puede ver en la imagen, Marvin, tenemos que el cimiento corrido tiene 20 de alto por 40 de ancho. Multiplicamos los dos, nos da 0.8 metros cuadrados. Seguidamente de esto, utilizamos los metros lineales anteriores, que serían 47, 25. Esto lo multiplicamos por 0.08 y nos da un total de 3.78 más un 5%. ¿Cómo hacen esto ustedes en la calculadora? 3.78 por 0.05, ¿eh? Y al final nos da un total de 3.96. Si a usted le queda este dato así, de 5 para arriba lo aproxima a 4. Si le queda de 5 para abajo, lo deja a la mitad, ¿verdad? Que sería 3.5. Aquí vamos a manejar 4 metros cúbicos. Estos 4 que tenemos acá los vamos a utilizar aquí en esta forma, donde aquí en este cuadro va para calcular la cantidad de material que vamos a utilizar. Sí, apareció Juan ahí. Ahí cerca de José. Bueno, seguidamente, entonces, multiplicamos 4 por 8.40, nos da 33.60, un total de 34 sacos. 4 por 0.47 metros cúbicos, por 1.80 nos da 2 metros cúbicos. 4 metros por 0.71 nos da 2.84 metros cúbicos, lo aproximamos a 3. Más o menos solo es multiplicación, no hay que hacer otra cosa. Y vamos aproximando si nos permite la fórmula, ¿va? Vamos hasta ahí, Marvin. Sí, profe, sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, siguiendo con esto. Siguiendo con esto, vamos aquí. Y empezamos a calcular el acero, ¿va?
¿Cómo calculamos el acero? Tenemos tres varillas horizontales, que son estos puntitos negros que ven aquí en la imagen, y los multiplicamos por la longitud que tenemos en los metros lineales que calculamos en la planta anterior. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a estos datos de que nos dio 41.75 al momento de multiplicar, le sumamos un 10% de desperdicio y nos da un total de 155.92. Lo aproximamos a 156. Y esto lo dividimos dentro de 6, que nos da un total de 26 varillas. Acuérdense que aquí tienen que ver bien el número. Aquí tenemos número 3, las varillas. Después del acero transversal, ¿a qué me refiero con acero transversal? Que va a ser el estribo. Aquí, ojo Marvin, porque aquí siempre hay un poquito de desfase con esto. 47.25 son los metros lineales que tenemos. Lo vamos a dividir dentro de punto 20, que va a ser el espacio que va a tener cada eslabón. ¿Ya? Y nos va a dar un total de 236.25, que aproximamos a 237. 237. Ajá. ¿Vamos ahí? Sí, profe. ¿Dudas? Me dice. Sí. Vamos de una solventando dudas, compañeros. Bueno. ¿Estamos? Seguimos con el otro. Acá, ¿cómo sacamos la longitud del estribo? Esto sí es fácil, a algunos se les complica. Si puede ver la imagen, en la imagen tenemos 40 centímetros del cimiento corrido. Entonces, le restamos 5 centímetros de cada lado y nos quedan 30. ¿Ya? Y le sumamos 10 centímetros, o sea que en pocas palabras es como que le quitamos y le volvemos a sumar, ¿va? Pero los 10 que le sumamos al estribo son para el doblez. Ya teniendo ese dato, venimos. 0.40 dividido 6 para que nos dé la cantidad de eslabones que vamos a tener por varilla. Cada varilla tiene 6 metros de largo, o sea, 6 metros lineales. Y acá nos dio que nos da 15 eslabones por varilla. ¿Cómo calculamos cuánto vamos a utilizar para todo el cimiento corrido? Entonces ya agarramos el dato anterior, que son los 237, dividido los 15 que nos salieron, y nos da un total de 15.80 igual a 16 varillas número 3, para hacer todos los eslabones del cimiento corrido. Ahora, ¿estamos ahí, Marvin? Sí, profe, sí. Vale. Y al final, sumamos todas las varillas, la de la parte de arriba y la de la parte de abajo, va del acero longitudinal y acero transversal, y nos da un total de 42 varillas. Después nos pasamos al siguiente, que es el cálculo de alambre de amarre. Y que solo tenemos, como tenemos las 42 varillas, lo dividimos entre de 13 que trae el quintal, y nos da un total de 3.23 quintales de acero. El factor lo vamos a multiplicar por 4. Que por cada quintal yo les había dicho que era 1, pero no era 1, sino eran 4, ¿va? Entonces, por 4. Y nos da un total de 13 libras. Vamos a utilizar 13 libras de alambre de amarre para poder hacer todos los amarres y todas las uniones de los eslabones a las varillas, ¿verdad? Todas las 13 libras. Y este que yo les había colocado acá era un ejemplo que ya casi todos me lo enviaron. Ya lo califiqué. Marvin, creo que sí me lo mandó esa vez. Sí tengo registro. Igual Luis. Sí, profesor, sí se lo mandé. Fue de la clase pasada, ¿verdad? Sí, la clase pasada. Igual José me lo mandó, igual Luis. Bueno, y acá volvemos a lo mismo, ¿va? Pero acá ya no calculamos cimiento corrido, sino ya viene lo que es la solera, que es la solera hidrófuga. Y hacemos lo mismo, ¿va? Multiplicamos el ancho por el alto. Ojo, acuérdense que de acá, estos datos de la solera también sirven para la solera que va a ir a la mitad del muro, que es la solera intermedia, que tiene la misma medida. Ahí les vamos adelante, yo les coloqué el ejemplo de esto. Esto solo es un repaso del cómo ir haciendo los pasos. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos el ancho por el alto, que tiene 15 centímetros por 20 de alto, nos da 0.03 metros cuadrados, lo multiplicamos por los metros lineales,
y nos da nuestros metros cúbicos. Acá está la medida, hasta el último salió la imagen. Acá está, 0.15 por 0.20, ahí tenemos las medidas de la solera. Y nos da 1.50. Volvemos a hacer los mismos cálculos, el mismo procedimiento. Multiplicamos para el cálculo de materiales por los factores que nos da la proporción y nos da un total de los sacos y los metros que vamos a utilizar. Seguidamente, vamos a hacer aquí el cambio. Aquí, si se dan cuenta, ya cambia la forma del cálculo, porque ya no utilizamos tres, sino cuatro varías. Son cuatro varías las que van a ir ahí. Pero, ¿se acuerdan que anteriormente era el 5%? Acuérdense que el 5% es para el material cemento, arena y piedrín. El 10% es para acero. Acuérdense de eso. Entonces, cuatro varías por 47.25 metros lineales, tenemos un total de 187 más el 10% de desperdicio nos da un total de 208 metros lineales. Dividido 6, nos da un total de 34.67, igual a 35 varías, número 3. Y después con el acero transversal, los mismos pasos. El acero transversal son los estribos. Acuérdense, ahí es el cuadrito que está acá, ¿va? Es el cuadrito que tienen aquí, se los voy a marcar aquí, ¿cuál es, verdad? Es este, el que está en rojo, ¿va? Ese es el estribo, acuérdense, eso es el estribo. Usamos los mismos metros lineales y los dividimos por el espacio que nos da acá, miren, que son estos 0.20. Estos datos de los que vamos a decir, 0.20, vamos a dividir los metros lineales. Y nos dan 236.25 dividido 230, igual a 237 estribos. Esa es la cantidad que vamos a tener. Después, pasamos al cálculo del estribo para tener la longitud del estribo. Aquí algunos dirán, profe, pero aquí nos vamos a confundir o cómo se calcula. Los datos que van a utilizar son acá donde están los 10 y los 15. Entonces van a sumar 10 centímetros más 10 son 20. 15 más 15 son 30, son 50. O sea que el estribo va a tener 50 centímetros. Más 10 de los dobleces, 60, ¿va? 6 dividido 0.60 nos das 10 estribos por varía. Al dividir 236, que fue el dato que tuvimos anteriormente, dentro de 10 nos da 24 varías, número 2. Acuérdense que los datos donde ustedes dirán varía número 2, varía número 3, recuérdense que esos datos yo se los doy en esta imagen, ¿verdad? Que están... Se los voy a colocar aquí en color azul. Son estos que están acá, miren. Son estos datos que están acá, ¿no? Aquí donde dice cuatro varías de 3/8 más una de 1/4, ¿no? Más varía de 1/4. Más estribo de 1/4, mejor dicho. Entonces, esos son los datos que van a utilizar. Bueno, seguidamente pasamos al otro punto. Calculamos el alambre de amarre, pero aquí, se recuerdan que aquí no van a sumarme las varías porque los diámetros son diferentes. Para las varías número 3, lo mismo, ¿va? 35 varías dividido 13.5. ¿Por qué uno utilizamos 13 y en otro 0.5? Recuérdense que cuando ustedes van a ir a preguntar a alguna ferretería, quiero mi quintal de acero. Por lo regular le van a vender 13 varías. Pero cuando ustedes ya compran dos quintales, les van a vender 27 varías. Porque como manejan el 13.5, en una venta no les van a vender media varía. Les van a vender las 13. O van a tener que ajustar ustedes para comprar la varía completa y comprar las 14. Pero lo que vamos a manejar estándar, directamente estándar en los cálculos, van a ser 13 varías. Acá les coloqué el ejemplo de 13.5. En el anterior yo les coloqué 13 para que vieran la diferencia. Entre más acero utilicen o más punto tenga, más se utilicen, más materiales va a salir, más van a comprar.
Y hacemos lo mismo. 3 puntos, nos dio 13.5, nos da un total de 2.59 quintales de acero número 3. Después, hacemos el mismo procedimiento con el número 2, solo que acá dividimos dentro de 30, porque son 30 varillas que trae el quintal. Y nos dan los datos, ¿va? Y tenemos un total de 14 libras. Y aquí les tenía yo el ejercicio, el que trabajamos la vez pasada. Ahí no hay ningún inconveniente. Lo que viene ahorita ya es otro ejercicio. Acá tenemos lo que son el plano de cotas más niveles, del mismo plano anterior. Les voy a acercar un poco el plano. Por lo regular tenemos puerta, aquí tenemos una puerta cerca del lavatrastos de 0.90. Vayan anotando los datos que les voy a dar ahorita. Tenemos una puerta de 0.90. Otra de 0, tenemos otra puerta de 0.90, llevamos dos. Tenemos otra de 0.90. En total tenemos cuatro puertas de 0.90. Y una puerta de 1.10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar los metros lineales de esas puertas, ¿no? ¿Y cuál va a ser sus metros lineales? Sumar las medidas que les di, ¿va? ¿Les da 4.70 con las medidas, José? Que les dije que tuvieran a su calculadora a la mano, ¿va? Sí, de 4.70, profe. Ah, bueno. Sigamos entonces. Anteriormente tenemos un total de 47.25 metros lineales. A eso les vamos a restar 4.70 para que nos quede un total de 42.55. Y utilizamos la misma proporción, ¿va? ¿Para qué nos va a servir estos 42.55? Para el cálculo de la solera intermedia. ¿Se recuerdan que les dije que la solera intermedia tenía las mismas dimensiones? Y tenemos acá, y calculamos lo que es los metros cuadrados, ¿va? Que tendríamos 0.15 por 0.20, tenemos 0.03 metros cuadrados. Bueno, entonces aquí cambiamos los datos. 42.55, que es la longitud de cimiento corrido por el 0.03 metros cuadrados que nos salió arriba, ¿va? Y nos da un total de 1.27, más el 5% de desperdicio, que nos da un total de 1.34. Y aproximamos, ¿va? Aproximamos los datos. Y calculamos los materiales, ¿va? Que casi nos va a dar lo mismo que sacamos anteriormente de la solera hidrófuga. Solo que acá, recuerden que ya le cambiamos los metros lineales. Son 42.55. Pasamos a lo que es el acero. Y seguimos con lo mismo, ¿no? Cuatro varillas, que es de la solera. Tenemos cuatro varillas, que es de la solera. Vamos a agarrar el mismo detalle, porque la solera hidrófuga con la solera intermedia por orar siempre tienen el mismo armado. No cambia. En un plano ustedes solo lo único que van a hacer cuando hagan el detalle en un plano de construcción, solo copian el detalle, lo pegan, y lo único que van a hacer es que cambiarle el nombre. Por lo regular solo se cambia el nombre, porque casi las mismas dimensiones se manejan. Casi no cambian. Entonces tenemos cuatro varillas por 42.55 nos da 1.70, 20. 170.20, ¿no?
más el 10% de desperdicio. Nos da un total de... Nos da un total de... Nos da un total de 32 varillas. Nos da un total de 32 varillas. Hacemos los mismos cálculos. Ya se dieron cuenta que son los mismos cálculos. Tenemos el desperdicio, multiplicamos, dividimos y nos da un total, ¿va? 32 varillas. El transversal, hacemos lo mismo. 42.55 dividido .20 y nos da 212.75 igual a 203 estribos, ¿va? Y hacemos los mismos pasos. El estribo es lo mismo. Esto, digamos, es idéntico al del anterior. Tenemos las mismas varillas, los mismos. Aquí, lo único que cambia son la cantidad de estribos. Aquí lo único que cambia es la cantidad de estribos. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente. Aquí calculamos, va lo mismo. Aquí recuerdan que aquí ya no hay puertas ni ventanas ni nada. Aquí ya se usan los metros lineales distintos a los otros. Ahora, este es el tema que quiero que miremos ahorita. Tenemos acá detalle de cimiento corrido. Aquí tenemos el cimiento corrido. Aquí lo pueden ver aquí en pequeño. Dice sección de cimiento corrido y acá isométrico de cimiento. ¿Qué vamos a calcular ahora? El bloc. Vamos a calcular el bloc. Y el área del cemento que van a utilizar. El área de muro bajo, solera hidrófoba con sabieta, ¿no? Si se dan cuenta acá en el dibujo, yo solo les coloqué el dibujo como muestra. Porque en el diseño que nosotros estamos manejando tenemos tres hiladas de bloc después del cimiento. Acá yo les coloqué solo para guiarse. Entonces, ¿cuánto tiene cada bloc? .20, ¿vale? Si tenemos tres hiladas, tenemos que 60 en total. Acá lo vamos a multiplicar por los metros originales, que eran los 47.25. Porque recuérdense que todos estos blocks que están viendo ustedes acá, van a cambiar. Va a ser diferente. Entonces, después... Al tener los datos estos, ya tenemos 28.35 metros cuadrados. Esto solo es metros cuadrados de los bloques que vamos a utilizar. Toda el área, digamos, todo lo que va a tener la casa alrededor, ¿va? Después, calculamos la sabieta. ¿Cuál es la sabieta? Es la sisa que tiene el bloque, ¿va? Es el ancho que va a tener. Pero la sisa va a cubrir todo el bloque. Tenemos la. Entonces usamos el área del bloc. Un bloc tiene 0.20 por 0.15 por 0. No, miento, perdón, corrijo. El bloc tenemos las siguientes medidas. Les voy a poner acá la imagen. Acá tenemos la imagen. El bloc tiene 0.14, 0.20, 0.19 por 0.39. Estos son los bloques limpios, digamos, que no tienen nada. Ahorita, los nuevos bloques que están viniendo, digamos, las nuevas formas del bloque, ya cambian la medida, ya no vienen, digamos, con .14, con .19, con .39, ya no, ya viene con medidas más exactas, ¿vale? ya viene con 0.40 por 0.20 por 0.15. Ya vienen con esas medidas ahora. Entonces, al seguir con esto, nos vamos acá. Y vamos a calcular lo que es, cuántos bloques se van a utilizar. Y el proceso es simple, es sencillo. Solo dividen
el 28.35 dentro del 0.08 y les va a dar la total de unidades de bloc. Así de fácil. Así les va a dar de fácil la cantidad de bloc que van a utilizar en la parte de abajo. Después de tener la cantidad de blocks, se calcula el volumen del mortero. ¿Cuál es el mortero? El mortero es la mezcla, ¿va? Pero recuerden acá, la proporción que utilizarán para poder hacer un mortero solo es 1:3. ¿A qué me refiero 1:3? Una de cemento. ¿Cuántas de arena entonces? 3, vamos. Esa es la proporción 1:3, que la sabieta solo es cemento y arena. Acuérdense de eso. Entonces, si pueden ver acá, tenemos para el cálculo del mortero A más H, que es la A, es la base. Y la otra es la altura, ¿va? Por el espesor de la sisa. La sisa es el alto, ¿va? Si nos vamos a la parte de abajo, ¿va? Tenemos la base sería en 39 centímetros más 0.19 por 0.14 por 0.01. 0.01 es el alto que va a tener el grosor del cemento. Después de ese dato lo multiplican por acá. Corrigiendo. Acá pueden, a ver, José, quiero que me haga el cálculo acá de este cambio que acabo de hacer. ¿Cuánto queda? Haga este cálculo que está acá donde dice 0.39 más 0.19. Aquí van a cambiar los metros cúbicos. ¿Cuánto le queda al hacer el cambio de los metros cúbicos? Profe, me queda 0.58. ¿0.58? 58. Aquí sí. Donde tengo yo los 0.19, ¿no? 0.58. Metros cúbicos. Más el 5%. ¿Cuánto le queda? ¿1.21, profe? 1.21. ¿Todos tenemos este dato? ¿Luis? ¿A todos nos queda 1.21? Oh, bueno. Así calculamos el bloque que va a ir arriba del cimiento. Es un proceso más sencillo, pero recuerden que primero empezamos con cimiento corrido. Si ustedes lo desean, lo pueden calcular después del cimiento corrido. Calculan el bloque. Hay otra forma. Pero digamos, aquí ya es digamos, hacerlo más detalladamente. Más minuciosamente el cálculo, ¿va? Acá nosotros hacemos este procedimiento para tener un dato más o menos exacto de cuánto material vamos a hacer. Digamos, acá nosotros nos sacamos los datos, ¿va? Pero después, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos los datos exactos, exactos, digamos que sean precisos de una vez, acá tienen que tener ustedes cuenta el área de columnas, el área de columna principal, secundaria, si hay una terciaria columna, tienen que tener todas las áreas y restárselas a los metros lineales, restar los metros lineales de la columna. Al restar todo esto, automáticamente ya tenemos un dato exacto de metros lineales. Pero acá lo estamos haciendo en una forma general y más rápida, ¿va? Para que sea el proceso sea más rápido, porque digamos, ustedes hacen un presupuesto,
por lo regular tienen que tardarse de unos 2-3 días. No pueden tardarse mucho. Porque el presupuesto lo piden ya, ¿verdad? Entonces eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo acá les coloqué dos detalles que eran de columnas. Si hacemos cuentas, si quieren, saquen su, agarren su lápiz y hagamos el paso, hagamos paso por paso, ¿no? Calculemos tan siquiera la primera y dejamos la otra como para que ustedes practiquen, ¿va? ¿Cuál hacemos, Luis? ¿La columna C2 o la columna C1? La C1, profe, está más fácil. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita entonces? De primero, calculemos el área, ¿va? Multiplicamos 0.14 por 0.25. ¿Cuánto nos da? ¿0.035, profe? Vale. Al tener este dato, nosotros ya lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, ¿por qué colocó 3.70? Recuérdense que una casa tiene, por lo regular, una altura de 2.70. Pero la columna no solo va a llegar al ras de suelo, va a tener que bajar hasta donde va la zapata, que estaríamos hablando que ya es 1 metro. Del piso hacia abajo es 1 metro, entonces le sumamos 1 metro a la columna, ¿no? Entonces tendríamos que 3.70. Si hacemos cuentas, vamos a regresar a las diapositivas anteriores. Acá, yo les presenté el plano de cimientos, ¿va? Anoten cuántas columnas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas C1. Tenemos 12 columnas. Tenemos 12 columnas. Acá, entonces ya multiplican, ¿va? Multiplican 0.14 por 0.25 por 3.70. Bueno, teniendo esos datos, entonces ustedes utilizan lo mismo, ¿va? Calculan, recuerden que van a calcular primero el material. Multiplican los metros cúbicos. Lo van a multiplicar por la cantidad de columnas. Pero recuérdense aquí, ya sacaron los metros cuadrados, ¿va? A los metros cuadrados multiplican el 5%. O sea que a ustedes les dio 0.15 por 0.25 por 0.05. Profe, ya me perdí. Bueno, empecemos pues. Multipliquen de primero 0.14 por 0.25. ¿Estamos? Ya les quedó 0.035, ¿no? A ver, Luis. Sí, profe, quedó 0.035. Vale. Multiplíquenlo por 3.70. Espérenme, no lo he terminado. Da 0.1295. Más el 5%. Ahora sí. Más el 5%.
Les queda 0.036, ¿no? ¿Sí o no? ¿José? Sí, bueno. Ese dato, multiplíquelo por 12, que son sus 12 columnas. ¿Cuánto les da? Cuatro punto treinta y dos, profe. Eso lo van a aproximar a 4.50. Y empiezan a calcular el material, ¿va? Multiplican por 8.40, por 0.40 y sacan los materiales. En el primero les queda 38, ¿o no? En el segundo, 2.50. En el segundo les tiene que quedar 2.50. Y en el otro les tiene que quedar 3.50. ¿Estamos ahí? Bueno. Ahora, seguimos los pasos, ¿va? ¿Qué viene ahorita? Calcular el acero, ¿va? Recuerden que acá tenemos cuatro varillas número 4. Entonces, venimos, nos vamos al cálculo, agarramos las cuatro varillas. Pongo de ejemplo este, ¿va? Porque es los mismos pasos. Multiplican cuatro varillas por la longitud de la solera. Acá van a multiplicarlo por 370. ¿Ya? Porque es la altura de la columna. Aquí cambian las medidas. Acuérdense de eso. Aquí ya son cuatro varillas por 370. ¿Cuánto les da? 14.8. Vaya, ese le suman el 10% de desperdicio. Y les da un total de 17 le va a quedar, ¿verdad? Aproximándolo ya. Metros. Después lo dividen por las varillas. Por el largo de la varilla. Y ya tienen un total, ¿verdad? Pero recuerden que cuando ya tengan el dato final, lo van a multiplicar ¿por cuántas veces? Por 12. Recuerden que aquí todos los datos que les vayan a salir lo van a multiplicar por 12. O pueden hacer algo, ¿no? Pueden multiplicar o pueden hacer esto, ¿no? Multiplican los... ¿Ustedes tienen metros lineales? Tienen
12 columnas, multiplican 12 por 370, ya tienen una longitud total, ¿va? Lo pueden hacer de una vez directamente de esa forma. Agarran la longitud total. En total me dio 34, profe. 34 varías, ¿va? Varía el número 4. En total 34 varías. Bueno. Y realizamos los mismos pasos, ¿va? Y hacemos el cálculo del estribo con lo mismo. Aquí agarran los 370. Para calcular los estribos, los 370 dividido punto 20. Digamos que tenga punto 20, ¿va? No, punto 15 tiene acá la columna. Entonces, tienen 370 dividido punto 15. 370 punto 15, va dividido entre punto 15. Le da un total de 24, ¿qué? 25 estribos. 25 estribos. Y llegando al paso, siguiendo los pasos, ¿va? Tienen sus 25 estribos, vamos con la longitud, que la longitud del estribo, tenemos, si lo sumamos así con las medidas que tiene acá, va 0.09 por 0.23, tendrían que sumar 0.46 más 0.18. ¿Cuánto les da? Les da 0.64. Más 10 centímetros les va a dar 0.74. O sea que en total van a tener 74, va 0.74. Entonces, 6 metros dividido 0.74, ¿cuánto les da? Ocho punto diez, profe. Bueno, entonces manejamos 8 estribos. Y vienen ahora, entonces dividen. Dividen el dato anterior con el dato que les acabo de dar ahorita, ¿verdad? Que tenían que 25 estribos. Dividido 10, dividido los 8, ¿verdad? O sea que van a tener más o menos. ¿Cuántas varías? Cuatro varillas, profe. Va. Van a utilizar 4 varillas solo para hacer los 23 estribos. Y ya teniendo los datos de las varillas, ¿va? Calculan el alambre de amarre. A los mismos procedimientos, ¿va? Agarran el alambre de amarre, tienen las varillas, las dividen por la cantidad de varillas, le dan los quintales y automáticamente tenemos libras. Se dan cuenta acá que van a utilizar menos alambre de amarre, más o menos van a utilizar como 4 libras, asumiéndolo, ¿va? Porque no tienen muchas varillas. Así en total no tienen muchas varillas, entonces va a ser poca la cantidad de alambre de amarre. Van a gastar más en lo que son metros lineales, ¿va? Lo que van a hacer construcciones que van a rodear toda la casa. Seguidamente, entonces, el que está acá, la columna C2, es que para practicar. Más que todo, para que tengan un poquito de el tema con esto. ¿Alguna otra duda por el momento? Porque están...